Mira, yo ingresé en el año 63, ¿no es cierto? Y comencé ya a trabajar por mi cuenta en el año 64. Todo lo que yo hacía en ese momento venía con una, quizás influencia, no sé si de mis maestros o de la formación que en realidad había recibido, que siempre ha habido una manera de estimular el trabajo creativo, pero como un proceso personal, en el sentido de que uno busque interiorizando sus sentimientos, sus emociones y su manera de sentir y tratando de hacer metáforas plásticas, usando el lenguaje que habíamos aprendido, pero para poder exteriorizar los sentimientos, como digo, ¿no? Y eso era lo que en ese momento yo estaba pintando. Después me fui a ese mismo año, en el año 64, me fui a Europa con una beca y me quedé hasta el año 67 que regresé, verano del 67, y ahí comencé a enseñar en la universidad. ¿Qué influencias había? Como digo, seguramente lo que se hacía en el momento, pero el lenguaje en sí, como abstracción, creo que ha prevalecido siempre y desde los últimos años, porque nosotros en la formación tenemos estudios del natural y al lado de lo que es el aprendizaje, la búsqueda personal como lenguaje para poder alcanzar una manera de encontrar un lenguaje propio, ¿no? Quizás insisto en lo mismo, ¿no? Que esa influencia, primero a la admiración en la obra de Ciro, que siempre me ha parecido estupendo pintor, excelente maestro. Y en el caso de Vinternes, que no necesariamente era una persona que hacía pintura abstracta, porque en esos años todavía no dedicaba totalmente a la pintura abstracta, después también entra la abstracción, puede haber influido, pero en todo caso, como digo, no era tanto Vinternes, sino quizás mucho más cerca a al interés de la pintura de Cicero, ¿no? Que no puedo negar que siempre me ha motivado muchísimo y me ha influido para mi propio trabajo. Pero tratando de mantener, como digo, esa distancia, porque la búsqueda ha sido siempre encontrar un lenguaje propio, ¿no? Quizás sí. Al comienzo, cuando yo saco llego de Francia, comienzo a trabajar acá y hay una búsqueda de mucho más materia, mucho más color, con una influencia seguramente de todo lo que había vivido y visto y buscando una calidad pictórica siempre con mucho más materia. Y hay trabajos de textura y de búsqueda de pastosidad y de calidad muy diferentes. Y dentro de ese camino, digamos, ese camino, siempre me había gustado mucho el dibujo. Como ves, todavía hay cosas de dibujo de diferentes épocas. El dibujo ha sido siempre una manera de acercarme antes que la pintura, que el color directamente. Y entonces empecé a dibujar mucho y hacer diferentes tipos de materiales, tanto como pastel, carboncillo, acuarela o el óleo muy diluido a veces, pero toda una serie de dibujos que en un momento me di cuenta que tenía una cantidad de dibujos que nunca, no me lo había programado, sino simplemente en el interés de llegar a poder encontrar una manera de acercarme a buscando cómo encontrar una eco, diría yo, o una manera de expresar lo que sentía y lo que quería en esa siempre búsqueda personal. Y entonces me di cuenta que había hecho muchos dibujos y quise experimentar con unos primeros que tenía en ese momento unas telas trabajadas, primeramente en el óleo, en la tela preparada para trabajar con materia, como te decía. Y en ese momento, cuando hice todo ese proceso de dibujo, tenía dos pedazos de lino grandes que había dicho, los guardo hasta el final y voy a buscar qué hago ahí. Y en esta búsqueda de la materia diluida y transparente,
me metí a hacer estos dos últimos trabajos con tintas, que no había hecho hasta ese momento, y porque la tinta era el material, había hecho tinta china y había trabajado con tinta china mucho, pero no necesariamente lo había trabajado en color, y además en formato de 2 metros por 1,80 m, más o menos eran los dos cuadros que iba a trabajar. Y entonces me lancé a hacer estos dos trabajos con tinta, haciendo toda una experiencia nueva del material, porque tenía que secarlo con secadora para no esperar tanto el tiempo, digamos, y saber cómo llegaba a quedar la transparencia con la tinta. Yo misma, inclusive, pigmentos los trabajaba, los compraba los pigmentos puros y los diluía yo y los usaba con más concentración o menos concentración de densidad para poder trabajarlo como yo quería, con esponja. Es toda una experiencia que viví en ese momento, porque se me ocurrió que la transparencia me estaba dando unos resultados que realmente me sacaban mucho de lo que buscaba decir, ¿no? Y entonces hice estos dos trabajos y de ahí me quedó esa experiencia muy positiva, encuentro, de querer realmente seguir trabajando en la transparencia. Y entonces decía, pero la tinta es un material que no sé cuánto va a durar porque la luz se la come muy fácilmente. Y entonces me empezó a preocupar eso, cómo podía conservar para que este fenómeno no suceda, ¿no? Entonces busqué cómo el óleo lo podía diluir al máximo y empezar a hacer experiencias con óleo para que eso me permitiera que quedara mucho más fija la materia. Y empecé a hacer esos caminos ya con la técnica diferente, y poco a poco fui llegando a eso que también está hecho de la misma manera, ¿no? Que es lo que hago hasta ahora. Pero al lado de la pintura siempre he hecho también dibujo y he hecho pintura, porque la materia la trabajo así, de transparente, pero hay capas mucho más gruesas y hay capas mucho más delgadas, pero que siempre están trabajadas casi líquidas, ¿no? Para poder llegar a que la materia no se perciba, digamos, como una textura, porque no me interesaba ya ese camino, ¿no? Y es así como llego más o menos a la búsqueda que tengo ahora, ¿no? Yo creo que la influencia arquitectónica la tengo justamente desde la primera muestra, que ya trabajaba espacios con arquitecturas. Y quizás la experiencia directamente del espacio donde trabajaba a veces influía mucho dentro de la manera en que quería trabajar. Y otra forma era cómo la arquitectura me servía como pretexto para poder organizar un espacio que no es la descripción del espacio real, sino la sugerencia del mundo interior y el mundo exterior. Y por eso uso la puerta, que siempre ha sido como un escape, como una salida a una pregunta: ¿qué cosa hay y qué hacemos acá, ¿no? Y entonces la arquitectura viene de esa manera incluida en la pintura. Por eso tomo la arquitectura como un apoyo, digamos, para poder recrear esos mundos. Como digo, no son arquitecturas lógicas a veces o realistas para nada, sino son servirme de la arquitectura como medio para poder expresar lo que quiero. Y también cuando comienzo a trabajar en esta casa ya, estos espacios a veces los miraba y de ahí han nacido de repente estas columnas que a veces están presentes. Y las he tomado no como descripción, sino como sugerencia de los dos espacios, uno allá, porque yo trabajo allá, entraba este y trabajaba en el otro. Y hasta ahora mantengo siempre la idea de la arquitectura, y otras veces, ahora en los últimos yo diría que hay esta idea del cielo, que antes no lo trabajaba tanto, ¿no? De incluirlo, esa especie de una mezcla casi de paisaje con lo que es el mundo arquitectónico, o lo que es la representación de esa búsqueda que siempre ha sido mi intención, cómo poder comunicar ese interés por
hablar de un sentimientos, emociones, que son los que realmente me interesa transformar en metáforas plásticas y usar los medios para poder comunicar, ¿no? y hacer la pintura que intento buscar, por alcanzar, porque hasta ahora no sé hasta dónde puedo llegar y cómo poder hacer un camino que realmente responda a algo que valga la pena, ¿no? Sí, porque ya te digo, por esa necesidad de que no me interesa reproducir lo que vemos ni que se lea una imagen muy descriptiva, para nada, nunca me interesó. Desde que ya era alumna siempre buscaba que no fuera así y he tratado de buscar un contenido a la forma, ¿no? Encontrar formas que según lo que busco pueda ser capaz de representar una carga de contenido personal. Y eso hasta ahora es lo que busco siempre, ¿no? Yo diría que sí, pienso que sí. No tengo, digamos, una posibilidad de constatarlo. Pero a veces ha sido muy interesante ver que gente que nunca había visto viera la obra y me hablara de la obra como una emoción. Nunca lo había visto y entraban a veces al azar con Lucho y se expresaban de una manera que a mí me sorprendía porque ¿por qué les llegaba si no había nada reconocible que pudiera sentir que les hablaba? Pero sin embargo era así. O a niños que a veces han entrado y me han hablado del cuadro en la exposición con una libertad así, no sé, pero quisiera, eso es lo que intento, ¿no? Que pueda ser leída por cualquiera y que pueda llegar a de una manera más universal. Creo que es la aspiración de todos los artistas, que sí, hasta dónde podemos comunicarnos y tratar de que esa intención logre realmente ser así, ¿no? Ahí es el culpable Lucho, porque nos invitó a una exposición. ¿Te acuerdas? Sí, una linda exposición en que juntó a un artista plástico, o hasta un fotógrafo, creo, era sí, también, ¿no? Al escultor, etcétera, y a un poeta, para que hiciéramos un trabajo en común. Y yo trabajé con Blanca, y me dio una poesía que para ella también era inédita, y me dijo, a ver qué te dice. Pero lo primero que me dio Blanca fue una frase que me decía, es tan aguda la voz del deseo que es imposible oírla. Así comenzaba la poesía de Blanca, pero no te la doy todavía, me dijo, porque te la voy a pasar, pero quédate con la frase a ver si algo te dice. Y la verdad, yo trabajé solo con la frase. Después leí el poema y vi que había una relación, pero la frase me dijo para mí todo. Y entonces cuando ella vino y vio la obra antes de la exposición, me dijo, ah, no pensé que ibas a poder trabajar solo con la frase. Le dije, bueno, no sé, dirás tú si está o no está, en qué medida se ha podido trasladar. Pero fue una experiencia muy linda realmente, porque a mí me gusta mucho la obra de Blanca. Era una mujer muy profunda, muy intensa y muy auténtica. Y entonces el poder hacer algo con ella fue una experiencia realmente muy linda, muy buena. Muy interesante. Es que para mí la imagen nunca es real. La imagen es producto de lo que es la capacidad, digamos, de transformar ese mundo en una posibilidad de una lectura de algo que no es, como digo, responde a la descripción realista, sino es crear un mundo que puede sugerir muchas posibilidades de lectura, y de esa manera es un ideal, es una cosa que no es realista y es idealizada porque no existe, ¿no? Entonces, el poder hacer esa transformación es lo que creo que motiva la posibilidad de pintar, ¿no?
Mira, como decía, la búsqueda siempre de encontrar una forma de acercarme ha tenido etapas distintas, ¿no? Y esta actitud de acercarme a la tela, que en los primeros momentos me acuerdo que era muy importante, yo me enfrento a la tela sin nada y busco una actitud de concentración que me permita llegar a plasmar lo que intenta, lo que siento en ese momento o lo que he intentado guardar, acumular después de mucho tiempo de identificar cómo va a ser esa forma o cómo va a ser esa manera de representar. Y entonces eso ha ido cambiando y así como antes era mucho más austero el color, porque había una época que casi no había color, después, y que seguramente viene de esa relación con el dibujo, que digo, que el dibujo me llevaba a tan, me gustaba tanto y me llevaba tanto lejos, o tan lejos, digo, que por eso lo he mantenido siempre y siempre ha sido la manera en que arrancaba a trabajar, ¿no? Inclusive en la época anterior, cuando pintaba el óleo con materia y con textura, dibujaba tanto o sea, avanzaba el planteamiento del cuadro, el dibujo, y un día dije, ¿por qué no lo dejo así? Y quizás ese momento fue el momento que dije, comencé a dibujar esta serie que decía, porque había avanzado tanto el dibujo en la tela y después lo transformaba con materia, textura y todo lo demás, y dije, en algún momento voy a hacer todo lo contrario. Entonces empecé por eso a buscar de esa manera. Pero dentro de esa evolución, hay momentos en que hay una necesidad, no te podría decir exactamente a qué responde, quizás a la necesidad de que ya esta especie de presencia que hay momentos en que no son parte de lo que realmente quiero decir y tratar de que el espacio mismo sea el que comunique ese contenido. Y entonces la presencia de la forma ha ido juntándose con esta especie de construcción más geométrica y se han ido juntando tanto una como otra o tomando una de otra y se han unido y hay momentos en que casi no hay presencia de figura y otro momento en que hay todavía algo que se lee, pero siempre de una manera un poco más geométrica últimamente. Creo que es lo que intento buscar, pero siempre hay un regreso, a veces siento, a la presencia que sugiere la presencia humana, pero que no necesariamente me interesa representarla como tal. Pero estas sugerencias son las que hacen que en algunos momentos sea más evidente y en otros momentos prescinda casi de la presencia humana y me quede solamente con la geometría del espacio y el espacio mismo, ¿no? Yo diría que sí, siempre. Siempre esa necesidad o intención de comunicar ese mundo interno y ese mundo externo. El mundo interior que se transforma constantemente y que busca, como decía, una respuesta a algo. Y entonces quizás en la manera formal ha ido evolucionando y cambiando, pero la búsqueda va siempre hacia el mismo camino, ¿no? Mucho, porque yo creo que muchas respuestas se van encontrando en ese diálogo con el alumno, en ese tratar de comunicar lo que uno vive, lo que uno experimenta y lo que es propio de nuestro quehacer. Poder transmitirlo al otro es una experiencia que realmente te identifica más y te hace, como diría, experimentar una enseñanza que no es producto de lo que simplemente uno puede leer, sino de lo que uno vive, ¿no? Y esa manera de intentar comunicarlo y llevarlo hasta que la gente pueda despertar una vocación, creo que es lo que me ha movido a quedarme todavía en la universidad, ¿no? Porque es realmente una experiencia muy interesante ver cómo una persona joven que a veces no ha oído ni ha visto nada, porque a veces se inscriben en otra especialidad y terminan entrando a pintura,
puedan descubrir un lenguaje y un mundo que no sabían que existía en ellos y que después les da una manera de acercarse a la pintura y encontrar un camino para vivir, ¿no? Y eso creo que ha sido, como repito, la razón más importante de quedarme enseñando, y creo que me ha dado a mí muchísimo ese diálogo constante. Hasta ahora lo hago, y por eso es que seguramente no lo dejo, porque siempre es enriquecedor, ¿no? Y es cuestionarte a ti mismo, y es exigirte a ti mismo, y tratar de mantener esta relación, que a veces afuera no es tan fácil, porque nos aislamos, nos llevamos en la Torre de Marfil cada uno y nos olvidamos un poco del entorno. En cambio, con la gente joven hay un trato que es realmente siempre enriquecedor.